Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a De Cara a Cruz. Les prometí tremendo programa en esta ocasión, un programa muy especial. Tengo un invitado que ha sido muy importante en la carrera de muchas de las personas que he tenido en mis programas anteriores. Les prometí que lo iba a traer. Así que bienvenidos nuevamente a De Cara a Cruz. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a De Cara a Cruz, un programa bien importante, bien especial en esta tarde, esta noche, depende cuando ustedes estén viendo este programa. Una persona del que hemos hablado ya en varias ocasiones y dije, había que traerlo. Mucha gente lo recuerda como la voz de la lucha libre, tremendo ser humano, es bien importante en la carrera de muchos luchadores, inclusive en la mía, mi amigo, un gran hermano, Héctor, la voz de Trueno Meléndez. Saludos y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu programa. Y vamos a hablar un poquito del pasado, presente y lo que viene en el futuro. Vamos a ver. Héctor, gracias antes que todo por aceptar la invitación. Yo estuve eternamente agradecido porque tú no tan solo me ayudaste en mi carrera y en mis comienzos y a darle ese ánimo a uno cuando uno iba a salir por la cortina, esa presentación que llenaba a uno, le subía la adrenalina a uno, sino que también yo te debo regalías, porque aquí todo el mundo, desde Zion, Amazonas, todo el mundo habló de que tú los enviabas para la escuela mía a que fueran a entrenar lucha libre, y dije en uno de los programas, definitivamente hay que traer a Héctor y hablar con él de esas anécdotas, porque por lo que veo le debo más de lo que yo creía. No, para mí es un placer y siempre es un placer ayudar a los talentos, tanto a los que ayudé en el pasado como a los que estoy ayudando también ahora en el presente. Son muchos los que agradecen, otros se olvidan, pero nada, eso es parte de la vida. Eso como que es parte de la lucha libre, muchos son agradecidos, pero muchos también se olvidan de todo, de cuando uno les dio la mano. Eso no es nada nuevo, brother, eso es parte de este negocio que a nosotros tanto nos gusta, ¿verdad? Eso es así. Héctor, háblame un poquito de cómo empiezas tú en la lucha libre, dónde te comienzas, porque yo sé que tú has estado en cuanta empresa ha habido en Puerto Rico y hasta fuera de Puerto Rico, tú has sido la voz de esa empresa. Pues mira, yo, como todo ser humano que le gusta la televisión, con el cambia-cambia, pues un día vi a dos personas dándose puño y patá en un ring y yo decía, ¿qué es eso? Y me llamó la atención y ya tú sabes que el contemporáneo de ese tiempo era Carlos Colón, era el Invader, eran muchos luchadores de la época dorada y eso me cautivó. Y pasaban los años y uno veía la lucha libre y todo el mundo quería ser luchador, todo el mundo quería ser árbitro, pero el ser parte de una producción de lucha libre no significa estas dos etapas. También está el que monta el ring, está el que vende taquilla, está el que anuncia. Y yo siempre decía, a mí me gustaría anunciar, obviamente en aquel momento, presentar un Carlos Colón, un Abdullah the Butcher y luchadores de aquella época. Y un día, cuando ya yo era mayor de edad, tenía 17, 18 años, yo estudiaba en la Gabriela Mistral, en Río Piedra, y con un pana mío que tú conoces también, que le dicen Muñequito Hebrea, Welby Gómez, ¿te acuerdas de Welby Gómez? Welby, claro. Él y yo estudiábamos de noche y lo que hacíamos era que entramos a la escuela, nos apuntaban como que ya entramos, y nos íbamos para el gimnasio de Martillo, allá en Cantera. Y allí fue mi primeros pininos, donde practicaba lucha, obviamente, con Maravilla, cuando estaba vivo, en descanse, y Don Martillo, que también en paz descanse. Fueron mis maestros, donde yo tengo una foto de aquella vieja escuela de ellos dos juntos, donde estaba Sabucán, que en paz descanse, estaba el Guertado, Chamú, el que vende artículos de lucha libre, botas y todas esas cosas. Botas y cosas. Y otros compañeros que ya yo no sé de ellos, pero pues ahí fueron mis primeros pininos. Después de eso conocí a un muchacho donde iba mi papá, allá en San Fernando, en Río Piedra, en el caserío, que se llamaba Hito, ¿te acuerdas de Hito? Que hacía las cámaras y también en la oficina trabajaba editando. Entonces, con otro compañero que también falleció, Benigno. Y mientras Hito trabajaba con Capitol TV, nosotros nos fuimos a trabajar con el papá de Víctor de Bodigal, a la seguridad de Capitol. Por ahí empezamos. Y entonces, a la mala pata, que siempre nos mandaban para los sitios más malos, para que no nos vieran, para allá, para donde estaban siempre los problemas. No nos dejaban entrar ni a los camerinos, ni al área cerca del ring. Y entonces ahí fue que conocí a Tosi, a quien es Tosi, ¿verdad? El hermano de Víctor. Sí. Y a nosotros nos mandaban para los sitios más malos, hasta que nos ganamos un poco más de confianza. Y pues empezamos a trabajar en el área de ring, ayudando. Después yo brinqué para el área de televisión, Capitol TV. Allí montábamos, desmontábamos las cámaras, tirábamos líneas, cuando casi siempre los estadios en el Uriel de Bayamón, en Caguas, en el Solano Morales, los diferentes estadios, y fuimos aprendiendo de las diferentes facetas. Entonces, un día le pregunto a don Isaac, que en paz descanse también, que a mí me gustaría un día hacer una presentación, a ver si yo daba el grado. Isaac siempre era bien celoso con su mesa, no se la dejaba a nadie y siempre nos sacaba del lado. Pasan los años, llegó esta compañía a revolucionar el mercado, que era la presidenta era doña Gloria Uribe, que era una colombiana, y ahí se llevó a Yara, se llevó a Chiqui, se llevó a Hugo, me fui yo también. ¿Era AWA? AWA, AVE. Y entonces ahí empecé montando ring, llevando y trayéndolo. Y en ese momento era el anunciador, era Víctor de Bodigal, cuando todavía no estaba en su apogeo en la lucha libre como tal, él era el presentador. Entonces, un día deciden usar a Víctor y yo le digo a la señora, tengo la oportunidad que yo siempre he querido hacer esto, si no le gusta, pues seguimos montando el ring. Y ella dijo, está bien, hazlo. Y un día lo hice, y como yo tenía guía de locutor, pues yo hablaba así, engolaba y hablaba presentando así, y me veía estúpido. Yo lo reconozco, Y dije, pues está bien, vamos a aprender, vamos a seguir poquito a poco, pasito a pasito. Entonces le fui cogiendo el ritmo y me pasaron muchas situaciones. Igual que en otras compañías, a veces se robaban la campana, tú no sabías qué hacer. Yo tocaba la campana con palitos, con tubitos, yo le daba la silla para que por lo menos siguiera un clan. Entonces fui aprendiendo hasta, pues, obviamente, como pasa en todas las compañías, que van subiendo, y de momento ¡pum!, se cae. Cuando vuelvo otra vez a trabajar con WWC Capitol en aquel tiempo, pues nos encasillaban en la seguridad, no nos daban oportunidad. Y entonces llegaba otra compañía, nos íbamos, y ahí estábamos otra vez subiendo, hasta que ¡pum!, se volvía y se caía. Volvíamos otra vez a WWC, encasillados en la seguridad. Nunca creyeron en mí. Pues llegó el momento de otra compañía, IWA en aquel momento, que estaba revolucionando en el 99, y fuimos para allá y empezamos a trabajar, todo chévere. En el año que se retiró Isaac Rosario, a quien fueron a llamar a la primera persona para hacer el sustituto de él, ¿sabes a quién fue? A este que está aquí. Al de seguridad. A mí me llamó personalmente Wilfredo Sánchez, que Jovica quería hablar conmigo y Carlos. Y yo le digo, bueno, pues vamos a ver qué ofrecen, porque muchas veces pedí, nunca quisieron creer en mí. Ahora, como, ¿verdad?, vieron que yo progresé en diferentes compañías y en IWA en aquel momento, pues yo era la voz principal de la presentación. Pues yo digo, está bien, déjame para allá, a ver qué pasa. Pero antes de eso, pues yo estaba pasando porque mi esposa estaba embarazada, mi primer hijo en ese matrimonio. Y yo le digo directamente a Sabio, digo, Sabio, mira, me está pasando esto, me están llamando del otro lado y me quieren ofrecer. ¿Qué me quieren ofrecer? No sé, voy a escuchar. Te lo estoy diciendo yo, primero que nadie, porque tú sabes que tú entras por allí y el teléfono te va a sonar. Mira, aquí está fulano de tal, está buscando trabajo, lo que sea. Y yo, pues, te lo estoy diciendo primero que nadie. Me dijo, no, tranquilo, lo que tú creas. Yo fui a la oficina. Allá llegué, Wilfredo Sánchez me recibió, me sentó en la sillita donde está el cuadro aquel de oso Jovica, y entonces me hizo esperar como 45 minutos. Después llegó Jovica, después llegó Carlos, me mandaron a entrar. Me dice, oye, estamos buscando un sustituto para esa porque se retiró y necesitamos urgentemente a alguien. Y me enseñó un equipo nuevo de sonido, y después llévate ese sonido, lo montas en tu carro, te lo llevas, tú haces lo que tienes que hacer porque a ti no hay que enseñarte, tú sabes lo que tienes que hacer. Y yo, ok, y entonces de que estamos hablando en cuestión de Guaniquiqui. Y él me dijo, no, yo te puedo dar tanto, oye, 25 pesos más por encima de lo que yo cobraba en IWA. Y yo le digo, déjame pensarlo y te llamo. Me dice, no, pues que esto tiene que ser ya porque el jueves estamos en Las Piedras. Y yo digo, está bien, yo te llamo mañana, que es miércoles. Me dice, no, me llamas hoy para confirmar, para irme seguro. Y yo, ok, perfecto. Pues yo me monto en mi carro, me voy donde Sabio. Le digo, Sabio, mira, me está ofreciendo, Jovica me está ofreciendo esto, con un equipo nuevo. Y la verdad que no me convence. Yo dije que lo iba a pensar. ¿Y qué pasó? Le dije, no, vamos a hacer algo. Lo voy a hacer frente a ti para que no digan que yo estoy hablando, llevando, trayendo. Cogí el teléfono, llamé a Jovica, lo coge Wilfredo, ponme a Jovica. Dice, ¿qué es esto? Ah, pues, dame un segundo. Ah, sí, Héctor, dime, ya te decidiste, comenzando jueves. Digo, mira, lamentablemente no puedo, porque cuando yo quise hacer la mesa para practicar, para ir puliéndome, tú nunca creíste en mí. Y me fui y volví 3 veces, y nunca me diste la oportunidad, me encasillaste en la seguridad. Sin embargo, Sabio creyó en mí desde que empezamos con Doña Gloria y con las diferentes compañías que hemos trabajado. No será hoy el momento de empezar contigo, pero en un futuro, quién sabe. O sea que no vienes para acá. Y me enganchó. Y se enfogonó conmigo. Y lo hice frente a él para que supiera la lealtad mía hacia la compañía. Pero como pasa siempre, pasan los años, hay problemas en la compañía, están rompiendo Twitter, me los están cobrando, todo el tiempo me sacaban chavo del cheque, yo me fundí, me fui. Y hablé con Jovica y dije, Jovica, ahora sí estoy listo para preparar, para volver. Entonces, yo no sé qué pasaba en aquel momento con Carlos Muñiz, que ellos querían prescindir de él. Entonces, yo terminaba un sábado en La Pepín y al otro día WWC estaba en Carolina, en el Guillermo Angulo. Pasa que yo voy allá, me presento, ya Carlos sabía que yo iba y Jovica, me dejan entrar. Cuando Carlos Muñiz me veía los ojos así, que cosas aquí, Gallo, ¿sabes? Dice Gallo. Yo, no, bueno, ya veis la lucha, a ver, como ya yo no estoy trabajando allá, yo renuncié, pues mira para acá a ver la lucha. Entonces, en ese momento llama Carlos a Carlos Muñiz, yo soy llevado para el camerino. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo? Tragarme tierra. Pues yo no vine a quitarle trabajo a nadie. Yo vine porque ellos me dijeron. Cuando sale él, me dice, Gallo, tranquilo, haga el trabajo que usted sabe hacer, que no hay problema con eso. Y yo digo, chicos, pero vete tú ahora para allá y quédate allá, ellos no tienen anunciador. Y yo, no, tranquilo, yo me voy para casa, tranquilo. Y empecé a trabajar con ellos. Yo quise cambiarle el sonido a WWC en aquel tiempo. Se le puso un sonido como el que tenía IWA, que se veía brutal. Con el mismo dueño del sonido de allá, él trabajaba los 2 estadios o las 2 canchas los mismos días. Y él me montaba y se iba y montaba allá. Pero tú explicarle a Jovica y a Carlos el concepto, ellos no estaban bien trancados acá arriba. Y ellos eran all time. Y Carlos me lo decía, no, nosotros somos una compañía all time. No vamos con esos cambios de la música, una buena presentación, le dije las faltetas, vamos a ponerle, yo sé dónde las hacen, donde mismo Sabio las hace, en agresivo, y es que no, que eso con calma. Y yo. Entonces empezaron a pagarme bien, la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Ya Sabio tenía a un muchacho que se llamaba Hugo, que no sé si tú llegaste a trabajar con él, y un día estábamos los dos en el área oeste, y Jovica ya me estaba debiendo 2 sobrecitos. Yo dije, yo no voy a permitir esto. Entonces, Sabio estaba en Mayagüez y yo estaba en Moca. Y entonces Moca estaba bien vacío, Mayagüez estaba bien lleno. Entonces, Jovica me decía, a larga lucha, gente comprando, hacer dinero. Entonces, yo tenía que repetir lo mismo en cada lucha. Vamos a vernos por la televisión acá en Wora, yo no me acuerdo cuál era. Y repetía lo mismo y la gente ya se aburría. En una, cuando voy a presentar a Thunder y Lightning, que ya habían regresado a WWC en ese momento, yo estoy pensando en ir para Mayagüez y renunciar aquí. Entonces, en una, cuando voy a presentar a Thunder y Lightning, digo, presentamos en un peso combinado de 400, no sé cuántas libras. Ellos son los actuales campeones mundiales de la I, que yo dije, Dios mío. Yo decidí dos lugares en WWC. ¿Qué pasó? Yo vi que estaba con los, así enojado, con la mirada puesta. Y la gente empezó a bucharme. Y yo, disculpen, mire, que estoy un poco nervioso. Y le expliqué a la gente y lo hicimos. Entonces, traté de avanzar lo más rápido que pueda. Cuando ya se acabó, ya tú sabes que todo el mundo, los luchadores, ¿para dónde van? Para la cantina a buscar a la que paga. Porque ya el otro se va. Y cuando yo pregunto con mi chavo, me dice, no, que él dijo que el martes en la oficina. Qué raro, ¿verdad? Un martes en la oficina. Y yo, pues yo me voy del equipo. Yo me voy a llevar del equipo. Y que hasta que no me paguen, yo no lo voy a soltar. Arranqué para Mayagüez. Allá por allá llegué. Había llamado a compay Willy Urbina. Y yo me dijo, no, vete para acá, tranquilo, que aquí no hay problema. Toco la puerta, quien me abre y me recibe es Rodo, el diabólico. Y yo, para, ¿cómo estás? Yo, renuncié de allá, ya no estoy acá. Y así, ¿ok? Entré al camerino, saludé a Sabio. Entonces me dice, Sabio, ¿qué pasa aquí? Tú sabes que ya llamaron a Jovica para decirle, estás aquí. Aquí no hay trabajo para ti. Y yo, pero está bien, tranquilo, ya renuncié, pues ya, qué carajo, no puedo hacer más nada. Cuando yo abro la cortina, que estaban en el intermedio, yo veo aquel coliseo así del palacio bien lleno y digo, ay, esto sí está lleno de verdad, pero con micrófono. Y eso se escuchó clarito. Y yo digo, diantre. Entonces, va a empezar la última lucha, que era una lucha de la gran aula esta, con las cosas pegadas en las paredes. Ya, la jaula de la muerte. Y de momento, Coco Casiano, que era la primera vez que lo vi en persona, él está hablando y qué sé yo qué, yo lo miro y yo le digo, dale, dale. No sabe anunciar, se oye bien tejado, decía yo en mi mente. Entonces, cuando ya se acaba la lucha, yo cojo y lo miro y él está despidiendo de una manera bien como yo no lo hago. Entonces le quito el micrófono y le digo, y de esta manera damos por concluido una noche más y acción luchística que te produce IWA, recordándole sábado y domingo, zona caliente, impacto total, a través de Telemundo y hacen todo, muy buenas noches, y le doy el micrófono, así que se despide él. Entonces, después de eso, voy al camerino y Sabio me dice, yo no sé por qué tú haces eso, porque tú no tienes trabajo. Y yo, tranquilo, pero por lo menos me desahogué. Quería hacerlo. Cuando pasaron 2 semanas, yo recibo una llamada miércoles, no jueves, que IWA estaba en Aguacuena. Y me dice, tipo, ¿qué tú haces? ¿Dónde tú estás? Yo vivo aquí en mi casa, ¿por qué tú no estás en la cancha? ¿Te están esperando allá en Aguacuena? Y yo, yo empecé otra vez. Ah, no sabía. Y arranqué y me fui. Y de ahí para allá, pues es historia, porque en este transcurso he ayudado a tantos luchadores, algunos que lo agradecen, otros no. Pero a mí no me da lo mismo, porque ya lo que yo hice por ellos, por lo menos yo lo veo en satisfacción para mí. Yo no tan solo por las veces que me anunciaste, sino por también los consejos, la ayuda. Yo me acuerdo en ocasiones que acá mismo en Estados Unidos yo necesité conseguir la música que yo usaba de la Cruz del Diablo y tú me la enviaste. O sea, que siempre has estado allí para mí y para muchos. O sea, no tan solo has ayudado de anunciador, sino que hasta de árbitro te han utilizado. Pero ve acá, o sea, yo no sabía, ves que uno aprende de estas cosas. Yo no sabía que tú fuiste a coger clase de lucha libre y cogiste bombes y todo con toda esa gente. Sí, cuando yo empecé en el gimnasio de Martillo, muchachos, allí yo estuve por lo menos como 6 meses cogiendo caída nada más. Nunca pensé, yo juraba que tú siempre has sido seguridad y anunciador. Nunca supe que habías cogido. Si no tuvieras saltado a sillazo en alguna que otra lucha, por lo menos, para que, ¿verdad? Ha pasado, me han dicho, quédate aquí para que recibas algo. Está bien, tranquilo. Una vez me acuerdo en La Pepín que me dijo este Terifón, me dijo, pues yo voy a agarrar un zapacón, quédate detrás de mí. Y yo, ¿para qué? Cuando lo hizo así, que lo lanzó para atrás, me enterró de cabeza. Y después, como yo no se lo vendí, arranqué a correr y me quería matar. Terrifón que era peligroso, la gente no sabe. Sí, yo he pasado por muchas y como te digo, yo he ayudado a mucha gente que por ejemplo, un Pelayito que lo ha dicho públicamente en otros medios, cuando él empezó, tú sabes que él era flaquito, una cosita así, y Pelayo, cuando yo le pregunté la primera vez que empezó en IWA, digo, ¿cómo tú te llamas? Me dice, José Vázquez Pelayo. Yo, José Vázquez Pelayo. Como que es muy largo. Entonces yo, tranquilo, cuando él se para en la cortina, árbitro para este encuentro, Pelayito Vázquez, y al principio la gente lo abuchaba, lo bulleaba, le decían tantas cosas, y él cuando regresaba me decía, chico, pero yo te dije que yo me llamo José Vázquez Pelayo. Dice, esté tranquilo, déjese llevar, usted va a ver que la gente lo va a agarrar y lo va a querer. Y poco a poco la gente lo fue queriendo y él se fue acostumbrando, y la gente le Pelayito Vázquez, ya eso es un trademark. Cuando Pelayito tuvo un accidente que por poco se mata y regresa nuevamente a WWC por Rey González, yo llamé a Pelayo y le dije, Pelayo, tengo la canción para ti. Me dice, ¿cuál? Llegó papá. Usaron esa canción y ese es el himno de Pelayo ahora. Cada vez que Pelayo sale y regresa y pone esa canción, ya tú sabes que es otro trademark que yo hice con él. Cuando por ejemplo, una vez a Amazonas, yo la fui a ver allá a Hormiguero, creo que fue. Ella habló de eso, por eso es que dije que dos o tres de las personas que he entrevistado te han mencionado, porque ella fue la que dijo de que tú fuiste a verla y que tú le dijiste, mira... O sea, yo no fui a verla, yo la encontré allí y yo dije, oye, esta muchacha promete, ella tiene algo que gusta. Y yo fui a la oficina y le dije, oye, ¿sabes? Mira, hay una muchacha que yo vi y yo creo que ella tiene futuro, de verdad que sí, porque lucha bien, tiene buena dicción para hablar y ella escucha y hace. No hay que repetirle las cosas. Y la llevamos al tryout, que llegó y pegó, y ella hizo su historia. Al sol de hoy todavía es Amazonas. Pero ella está bien agradecida contigo y lo dijo públicamente. Que los que no hayan visto esa entrevista, véanla porque está muy buena. No porque sea del programa mío, pero está muy buena ella. Y fue una tremenda entrevista. Otro que me preguntaba por eso era Zion, cuando era un nenito. También. Que quería saber dónde quedaban las escuelas de lucha, porque era acá del área azul. Entonces yo le hablé de la tuya y le dije cómo eran las cosas, cómo se hacían. Y ellos han hecho su camino y, o sea, yo les doy el empujoncito y ustedes hagan el resto. También bien agradecido lo mencionó, que de hecho por eso te digo que por eso fue que te tratamos de contactar, porque ellos dos te mencionaron en las entrevistas. El mismo Abarco. Cuando estábamos hablando, hablamos de ti. Todo el mundo bien agradecido, brother, y es que el feeling que tú le das a los muchachos cuando tú los anuncias es otra cosa. O sea, yo no digo sin menospreciar el talento de nadie, porque no estoy para eso, al contrario, bien agradecido con todos los que han sido parte del negocio y que han ayudado de una manera u otra, pero ¿cómo es? Al César lo del César. La voz en la lucha libre, en cuestión de presentación de luchadores, en los últimos 20 años, Héctor, la voz de Héctor Meléndez. Punto. 20 no, van más, son casi 30. Más, pero es lo que te digo. Sí, pues yo empecé en el 89 en Capitol y de ahí para allá yo no he parado, porque siempre he estado en una o en otra. Quizás stand-by en un momentito dado, pero volvemos otra vez y así. Me he mantenido vigente. Yo creo que de la clase de Martillo, yo creo que soy el único vigente todavía. Y no es por echármela, porque el consejo me lo dio Bronco, pero yo hice mi estilo y a mi estilo le gustó a la gente. Entonces muchos luchadores hablan también diciendo de que, por ejemplo, yo no soy persona de estar faranduleando en la cancha. Yo siempre me mantengo encerrado en el camerino, escuchando esto, hago mis papeles, mis notas. Entonces ya cuando salgo por esa cortina es porque yo voy a empezar ya. Y tú sabes, cuando la gente me veía por esa cortina, sabe que el show va a empezar. Y yo siempre fuiste, que algo que siempre nosotros lo notamos, siempre fuiste bien organizado, tenías todo en orden, todo preparado ya. O sea, no había que estar para arriba y para abajo para cuadrar nada, porque ya tú lo tenías todo desde antes que empezara el show, ya lo tenías preparado y organizado. No, y siempre pasa que hacen cambios a última hora y a veces no te lo dicen. Una vez me pasó en La Pepín, que iba a luchar Paparazzi, no sé con quién, y yo primero anunciaba Tommy Diablo, ese no es. Entonces yo anunciaba Diabólico, ese no es. Y yo anunciaba a cualquiera de los muchachos nuevos, y me dicen, no, pues, también las cosas, dígamelo, porque yo no soy adivino. Y ahí no había radio para ese tiempo de que decir, mira, hay un cambio aquí o cambio acá, tú sabes, nada de eso. Pero son experiencias que uno se lleva, y yo soy muy agradecido, ¿sabes? Yo estaré molesto con algunas personas, pero les agradezco la oportunidad, porque claro, siempre hay alguien que te va a dar la oportunidad y tú tienes que agradecerlo en un futuro. mira, a mí la primera oportunidad de trabajar en la televisión fue Eddie Hernández, Elis Montalvo con Capitol TV, después Doña Gloria, Hugo, Sabio, mismo Negrín cuando tenía WWL. Cuando tú trabajaste en Capitol, ¿llegaste a trabajar con Agustín? Sí, yo llegué a trabajar con Agustín en un momento dado. Agustín es una de las personas de que yo le guardo un cariño y un aprecio brutal porque veló por mí. Cuando yo entré por esa puerta, él veló mucho por mí y me mantuvo al margen de muchas cosas para mantenerme en el lado correcto. Después de él fue Bronco como tal. Cuando ya Bronco vio que pues, yo venía en serio y que de verdad quería trabajar, pues, pero Agustín, donde quiera que esté, Dios lo bendiga siempre, porque le debo mucho. Agustín es muy buena persona. Yo he estado en WWC en 3 ocasiones. Claro, por inmadurez, la primera pues, tú sabes, la embarré porque quería experimentar otras cosas, otras oportunidades que no me daban allí, y entonces pues hice las cosas mal. Pero ya uno a esta edad, pues uno mira lo que hizo, pero me he mantenido, tú sabes, y yo estoy ya en las primerías, yo mismo me estoy quitando ya mismo, pues ya son 33 años. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba de árbitro en Puerto Rico, mucha gente no se acuerda de eso, pero hay videos por ahí corriendo todavía, por YouTube, donde yo hacía mi luchita, estaba arbitreando. Antes de haber un personaje rudo de árbitro, yo lo hacía también y pegaba mucho, pero como eran compañías pequeñas, pues, ¿sabes? No se daba mucha publicidad. Claro, que había mucha exposición. Exacto. Entonces, yo llevo 15 años viviendo aquí en Florida. Cuando yo llegué aquí, las compañías latinas casi no existían y las que existían estaban bien lejos. Entonces, yo no me acordaba que yo era árbitro. Yo siempre estaba buscando trabajo de presentador, porque yo siempre he dicho que yo me como los nenes crudos en presentación y yo hago lo mejor y la gente le gusta. Entonces un día me pongo a pensar, bien acá, si yo no puedo anunciar, puedo arbitrar, vamos a guardar el traje de presentador y vamos a sacar la camisa de árbitro. Y se me dio, y he trabajado aquí en varias compañías, tanto latinas como americanas, y les gusta mi trabajo, y cuando me preguntan la experiencia de dónde es, y yo le digo, bueno, de Puerto Rico, con Martillo, y mucha gente conocieron a Martillo, y ellos son mis pininos, donde yo aprendí con ellos, y mucha gente hace de árbitro, pero con estilos tan no sé, como si fueran novatos todos. Tienes que trabajar con la gente, tienes que trabajar con luchador, tienes que saber moverte, saber hacer las cosas, ¿sabes? Irte a la par con los luchadores. Claro. Tú no lo haces así, vas a hacer ni te van a aplaudir ni te van a escuchar, te vas a quedar como que nada, no va a haber reacción ninguna, que es lo peor que te puede pasar. Sí, y eso yo lo aprendí. Y entonces la gente piensa que cuando te abuchean es malo, y están equivocados. No hay reacción ninguna, es cuando es malo. Mira, yo sigo ayudando a la gente. Antes de que, porque es que vamos a hablar de lo que estás haciendo ahora, pero quiero tocar un par de cosas antes del pasado, antes de que empecemos a hablar de lo que estás haciendo ahora. De todos esos nombres que mencionaste del pasado, de toda esa gente que te ha tocado, porque como dijiste, has trabajado en todas las empresas de IWA, WWC y todas las independientes. Yo no sé, yo creo que la única que no pisaste es PRWA, ¿verdad? No. Nunca. Es la única, no trabajaste con Víctor siempre. Pero todas las demás, yo creo que en todas te he visto. Sí, hasta César Valga. Inclusive. ¿Cuáles son, quién tú dirías que ha sido, en tu opinión, las personas que más te ha creado una emoción presentar que Porque la gente no entiende que a veces cuando tú estás mencionando a esta gente y la reacción del público, a tú mismo te emocionas y te llena de, tú sabes, la adrenalina. ¿Qué nombres tú me puedes mencionar de gente que tú dices, diablo, yo no puedo creer que yo tuve la oportunidad de presentar a fulano, a mengano? Mi primera estrella que yo siempre quise anunciar, y lo hice hasta en su pueblo, fue a Carlos Colón. Decir, Carlitos Colón, tú sabes, eso llenaba. De los locales, un Invader, cuando estaba en su apogeo. Americanos, los vi trabajar, pero nunca los presenté porque ya se habían retirado. Y cuando hicieron el IWA Tour, los hermanos Jomblo. Los Jomblo. Que fue una noche nada más que trabajaron, porque la segunda no pudieron, uno de ellos se lastimó. Y la tercera noche no llegó. Más que creo que Cristo fue el que... Pero bueno, Abdullah the Butcher. ¿Quién no quería anunciar un Abdullah the Butcher? Trabajar con Abdullah the Butcher. Tú sabes. Luchadores, yo no he trabajado del pasado. Los twins, estos que estaban en WWC, ay, se me olvidó el nombre de ellos, que tiraron una vez el zapacón por un dumpster de basura, se fueron con otra compañía, los gemelos Baten. Ah, los gemelos Baten. Los gemelos Baten. Yo trabajo con tantos luchadores que hoy día son Hall of Famer, que pasaron por la cepa de acá de Puerto Rico y decirle a Android. Bueno, mi primera lucha de arbitraje fue a mis 18 años, 19. ¿Y tú sabes con quién fue? En Caguas, con Triple H y Hunter y el basurero. Dude the Dumpster Drosy. Con él, yo tengo esa foto. Y tengo un pedacito de ese video. Eso es así, Axel, y el Macalacachimba. Viste la sorpresa, una campana. Yo te lo dije la semana pasada que siempre Huracán se trae la campanita y cuando él usa esa campana, ¿qué es lo que pasa? Eso es así, caliente, recuerden, comienza 26, Peñuela, 27, Bayamón, 28, Guayanilla y 29, Atillo de las 4 de la tarde. Y ahí vemos la dirección de los amigos del internet que se quieren comunicar con nosotros aquí a la AWA. Continúa el encuentro, ahí el basurero pidiendo la acción a Triple H, y Triple H mira cómo está, y tenemos a Héctor Meléndez cuando tenía la melena, mira para allá cómo lo saca ahí el basurero. Yo decía, wow, hasta Triple H cuando en su tiempo de cuando comenzó, pero... Y una lista de nombres, claro. Pero es que, vuelvo y te digo, es que la gente no entiende que tu voz es simbólica a una época. Te explico, es mi pensar, y el que no le guste lo lamento, esa es mi opinión. Cuando yo pienso, cuando yo era un niño y pienso en la presentación del Bronco número 1, en mi mente está la voz de Isaac Rosario. Esa es la voz que yo oigo en mi mente. ¡El Bronco número 1! Tú sabes, en las carteleras, no en televisión, en las carteleras. Cuando yo pienso en Chain, en la voz que pienso, es la tuya. ¡Yeah! Aquel eco que se oía brutal y la gritería y las cornetas. Pa, 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 pa. Y todo eso fue una época. Y la voz de esa época, la voz oficial de esa época, en mi opinión, es la tuya. Y eso es importante porque... la gente no entiende que tú puedes cerrar los ojos, tú oyes esa voz y te transporta a ese tiempo. Y eso no todo el mundo lo puede decir. No todo el mundo lo puede decir. Porque tú puedes oír ruidos o, por ejemplo, la gente que se acuerda o ponen los programas de televisión estos que te enseñan los anuncios de cuando tú eras niño. O las presentaciones de los muñequitos, que tú oyes la música, de que si los Thunder, que esto y lo otro, y wow, esos tiempos, qué sé yo. Pues lo mismo pasa en la lucha libre. Cuando tú oyes cuando tú oyes la voz de JR anunciando a Stone Cold, eso es una época completa que JR con su voz la marcó, y así pasa en la lucha libre contigo. Y eso es algo de lo que te debes sentir bien orgulloso, porque eso no lo puede decir todo el mundo. Sí. O sea, es igual que Will Urbina y Axel Cruz, fue un combo que marcó una década en la lucha libre, que son voces que crearon, ¿cómo te digo? Unos tiempos, unas épocas que sus voces van a estar grabadas con esas épocas para siempre. Sí, son memorias que se quedan tanto en YouTube como en la mente de la gente. Y es verdad. Yo gracias a Dios tuve la dicha de presentar todas las estrellas de ese momento, las que venían de WWF para aquel tiempo. Ajá. Que si Undertaker, que si Papachango, los Road Dogg, Billy Gunn, cuando eran DX, cuando fueron a Ponce, tú sabes, entre tantos luchadores, tú sabes que no, No todo el mundo hace eso. Definitivo. So, ya hablamos de esos nombres que tuviste la oportunidad de presentar. Habíamos hablado de los que ayudaste, que han hecho una gran carrera gracias a eso, esa pequeña intervención tuya. Estás haciendo lo mismo hoy en día, estás ayudando a mucha gente, estás ayudando a compañías en el área de la Florida. Y pues quiero que hablemos de eso también, porque es bueno que la gente sepa cómo estás ayudando el negocio o el deporte o como lo quieran ver la gente. Cuéntame, estás trabajando como 16 compañías en Florida. No, le he bajado el ritmo porque es que han pasado cosas. Pero no es mentira, has trabajado con un montón de gente en Florida. O sea, sí. Digo, estás hablando, pero no estás haciendo ese número ahora, pero sí has trabajado con un montón de gente en Florida ahora mismo. Sí, he trabajado, sigo trabajando, no con todas, porque pues han pasado cosas que en el camino que hemos... La política, vamos a dejarlo ahí. Sí, y lo dejamos ahí. Pero sí, estoy trabajando con gente nueva, a los talentos nuevos los ayudo, los aconsejo, cómo que tienes que trabajar frente a una cámara, con la gente, porque no es treparte ahí arriba, hacer 60 movidas y después ¿qué hago? O sea, pues esto tiene un timer, tienes que llevarla, tienes que usar la lógica con la gente. A mí me entregaron un día, me dijeron, mira, este muchacho quiere ser árbitro y vamos a ver qué podemos hacer con él. Entonces, pues obviamente, cuando tú te traen a alguien que tú no conoces, ¿qué es lo que tú piensas? Lo que quiere es vacilar, vamos a ponerlo a prueba, a ver si tiene, ¿verdad?, las agallas de mantenerse. Y entonces llega esta persona y le digo, ¿cómo tú te llamas? Y dice, Rubén tal. Digo, que Rubén tal, puede ser árbitro, pues vamos a hacer algo, vamos a probarte. Esta persona no te vas a llamar Rubén tal, te vas a llamar Rubén Hermoso, Hermoso, porque me acordé de un personaje de YouTube. Yo dije, vamos a ver si, porque él es estilista, y yo en ese momento pues, pensé, ¿verdad?, que era manerado, y yo, vamos a vacilar contigo, a ver si tiene cuero. Yo paso por esa cortina. Antes de que hables de eso, voy a decir algo. Rubén Hermoso o Hermoso. Yo no sabía, o sea, yo sabía que era estilista, pero yo juraba pues que era barbero o algo así y ya. Pero para los que no saben, Rubén Hermoso da clases y da seminarios y viaja a muchos sitios de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos a enseñar a gente sobre estilismo. El tipo es todo un profesional. Sí. Y en lo que hace. Y de hecho, y se vive la lucha libre también, pero es increíble lo que tú no sabes de alguien. Yo me enteré de todo eso en el último show de UCP, que estoy hablando con él y qué sé yo, y que él me cuenta que ha estado viendo los videos que yo hago respecto a cómo yo preparo mis comidas y cómo estoy llevando mi nutrición para todo el peso que he bajado y qué sé yo, bla, bla, y que él empezó a hacer lo mismo mientras estaba entrenando para lo de la lucha con B-Boy, ya iba a decir el nombre de él, aunque eso lo sabe todo el mundo, el nombre de Barbie, pero... Y pues empezamos a hablar de un nivel más personal porque, vuelvo y te digo, yo lo conozco de la lucha, pero no sabes cómo somos nosotros que vamos, hacemos el trabajo, cobramos, nos vamos. O sea, esto de estar, vámonos a beber después y toda esa vaina, yo nunca, el que me conoce sabe que nunca ha sido personal. Y pues empecé a hablar con él y me empezó a contarle todas esas cosas y después vi videos y vi que me envió fotos de todas las cosas. El tipo es tremendo profesional, tremendo estilista, es impresionante. Pues cuando a mí me lo traen y me dan ese background, pues lo primero que yo hago es, vamos a ver si él tiene cuero, vamos a ver si aguanta presión. Entonces yo le digo... Cuando tú sales por esa puerta, por esa cortina, tú vas a mirar a la gente, vas a dar una vuelta exótica y le vas a tirar un beso a la gente y te vas para el ring. Y desde que él hizo eso, la conexión con la gente fue así. Y tú lo has visto. Uh-huh. Y él llegó arriba y obviamente él tiene una idea, tiene unos conceptos, pero obviamente no es un profesional todavía. Claro. Está empezando y yo lo estoy corrigiendo. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello otro, hasta que en un momento dado, ya lo de Hermoso lo quitamos, y él empezó a decir, yo soy Rubén el Hermoso. Y empezamos como unos careitos y unas cosas para calentar a la gente, y la gente con más contacto con él. Ya cuando ya dejamos el Hermoso y es Rubén Hermoso, pues entonces él está cogiendo ese feeling con la gente, y a mí se me ocurre la idea de vamos a casarlo con Pelayo, y Pelayo pues lo va a encaminar. Hicimos la lucha en la compañía que él estuvo, y allí se dio ese primer show, y la gente estaba entre Rubén y Pelayito. Cuando hacen su lucha, que Pelayo le da la sidekick, él la recibió también. Esa sidekick le abrió la puerta para ir a Santo Domingo, porque allí estaba el promotor, y se lo llevó para Santo Domingo, y allá tiene otra historia también, y pegó allá. Cuando viene para acá, otra vez, pues yo estoy, de árbitro, vamos a arreglar esto, vamos a hacer lo otro. Hacemos la segunda lucha en Puerto Rico, en el evento de Axel Cruz, en Mayagüez, en el Palacio. Allá también había que corregirle unas cositas después que se bajó del ring, y ha ido afinando aquí, afinando acá. Claro, porque no es que es un luchador profesional, él está aprendiendo ahora, como quien dice, pero tú sabes que me gusta de él, que está aprendiendo, él lo reconoce, que él no es un luchador profesional, porque a él le falta, pero las ganas, el deseo y la actitud correcta las tiene, porque si tiene que ir a grabar donde sea, él va. Si se tiene que inventar videos, él hace lo que sea necesario para ayudar a promocionar y para trabajar en el evento que él va a participar. Y eso ya hay muchos luchadores que ni lo quieren hacer. O sea, tú le pides una promo a un luchador y deja ver, cuando tenga break yo grabo algo ahí si puedo y qué sé yo. Y él no, y mira todos los videos y todas las cosas que él hizo cuando la lucha está ahora con Welby Boy. O sea, todas esas cosas hay que aplaudírselas, porque la mitad de los luchadores que son hasta estelares en estos eventos no hacen nada de eso. Pues yo lo primero que le dije a Rubén cuando él empezó, y cuando ya él me demostró que él tiene calibre para esto, le dije, lo primero que tú tienes que tener, ¿sabes qué es? Los pies sobre la tierra. Que la gloria no se te suba a la cabeza. No te dejes convencer de gente que no sabe o quieren aprovecharse de ti. Fue lo primero que le dije. Una vez hubo una ocasión donde, no te voy a decir quién, le dijo, súbete arriba, vamos a hacer esto, y le da una galleta. Oye, a los árbitros no se le pega. Al árbitro tú tienes que respetarlo. Y él se dejó de darle esa galleta porque como no sabía en ese momento, estaba empezando, pues esta persona, ¿sabes?, se quiso aprovechar. Yo, pues, vamos a dejarlo ahí. Después de eso, lo sigo afinando, hay otras personas que lo están ayudando, no estoy diciendo que soy yo solo. O sea, pasó por mí primero, empezamos a hacer unas cositas, llega este otro y lo van aconsejando, y yo va cogiendo oído de aquí y de allá. Claro, de todo el mundo se aprende. Entonces, vamos a Puerto Rico, vamos a Santo Domingo. En Santo Domingo también fuimos, yo estuve allá en DWC con él, y teníamos una historia allá, la seguimos aquí, la dejamos en pausa porque no hemos regresado allá, pero él es bien, le gusta escuchar, le gusta no escuchar otras cosas que lo pueden deshabilitar. Sí, mantenerse enfocado en lo que está haciendo. Eso está muy bien. Él se enfoca y él sabe, y tú le pides una promo y te la hace de la 1, de la primera. No como estos luchadores que a veces son 15 y 20, comenzamos. No, te la hace de la primera. Es bien rara la vez que se equivoca. Bueno. y Rubén, de verdad que es tremenda persona. Ya tú lo conociste en lo personal, lo que él hace, y yo sé que él hacía eso porque a mí me lo habían dicho, y después me lo explicó y me ha enseñado también. Y de verdad que es un orgullo de yo haberlo empezado. Él tiene mucha creatividad y hace muchas cosas también, y a veces me dice que hice esto, ¿qué tú crees? Entonces, bueno, pues vamos a cambiar esto, pues esto es así, así, y ponlo así. Digo, ok, perfecto. Ahora mismo él terminó una historia allá donde estaba, pero pues algo pasó allí, no quiero saber ni voy a comentar, pues eso no es problema mío, pero hoy puso su renuncia. Así que veremos a ver qué. Vuelvo y te digo, es que hay tantas compañías en Florida que no sé ni de dónde estaba trabajando él o dónde no, pues yo sé que lo vi en UCP la última vez que yo fui. Ahora, me dijiste que estabas trabajando en varios sitios en Florida. Yo sé que me dijiste que estabas en WWC Florida. Estoy trabajando con WWC Florida, estamos trabajando con talento. Ellos tienen un roster. Para los que no saben, ahí está Montana, que trabajó en el área oeste de Puerto Rico, está Bob, está Bruno, está quién más que la gente conozca. Hound Dog, ¿te acuerdas de Hound Dog? Hound Dog, wow, cuando lo veamos. Hound Dog está trabajando con el hijo. Los dos están trabajando allí. De hecho, sí, porque yo fui a un show de WWC Florida y ellos estaban allí y hablamos un buen rato. De hecho, Rico estaba allí todavía con ellos cuando eso. Y la pasamos bien, la pasamos súper. O sea, no hay queja. Definitivamente que no, al contrario. ¿Y con quién más estás trabajando? Me dijiste que estabas con NGCW. Estoy con NGCW, que pues ellos tiran cartelera cada cierto tiempo. Se supone que en estos próximos meses viene una cartelera nueva porque van a ser... Creo que Abad está con ellos también, ¿no? Sí, están trabajando ahí también. Y hay muchos también de Puerto Rico que vienen. Chiqui y Profe vienen también a cada rato. A NGCW los tratan bien. Ellos son los compañeros. Tú sabes que siempre quise... Siempre quise. Yo luché con Chiqui una vez, cuando yo era novato. Antes de yo ir, te estoy hablando, eso fue antes de yo irme a WWC y después virar el PWA. Imagínate ese tiempo. Y nunca tuve la oportunidad de luchar con él otra vez. Y siempre me quedé con las ganas en el sentido de que cuando ya yo finalmente me sentía que sabía lo que estaba haciendo en el ring, que yo sabía que podía hacer un luchón con él, nunca tuve la oportunidad. Y yo creo que fue el único. Nunca es tarde, todavía está vigente. No, yo sé que sí, pero es bien difícil porque los círculos donde estamos no se da. Yo voy a Puerto Rico y él acá arriba para Chicago y Missouri y Kansas y todas esas áreas no viene. Él siempre cuando va a Florida. En Florida yo trabajo con un Zuki, pero no he trabajado con más nadie en Florida. Nunca es tarde. Aún se te puede Dios quiera, sería un honor para mí, en verdad que sí, en serio que sí. Yo siempre dije que hay 2 o 3 personas con las cuales me gustaría hacer una más ahora, en estos tiempos que ya uno tiene otra mentalidad totalmente diferente, porque cuando yo era chamaco, yo tenía una mentalidad que a veces en muchas cosas no era la mejor, y ahora pues uno paga a veces las consecuencias por eso, ¿verdad? Pero lo que era, mira, Chiqui, Sabio y Rey son los 3 con los que me gustaría atraparme una vez más. En cuestión de 1 a 1, pero quiero concentrarme ahora en todas esas luchas de pareja con Abad que quiero hacer. No, y se ve bien porque es algo que ustedes luchaban individual, ahora en pareja pues debe de verse bien. Gracias a Dios. Y gracias a el área de Chicago nos va súper bien y acá en Missouri nos va súper bien luchando en pareja, pero pues me gustaría que nos vieran en Puerto Rico haciendo pareja, me gustaría que en Florida se nos dio, gracias a Dios esta última vez, estuvimos ahí con Barrabás, Dios lo guarde. Lo próximo que estamos trabajando acá es otra compañía. Me hablaste de que estabas con NGCW, pero ahora vas a ayudar a un nuevo proyecto que se llama ACW, All Combat Wrestling. All Combat Wrestling. ¿En Florida? Sí, va a ser aquí en Florida. La diferencia de esta compañía a las otras es que por lo menos ellos han hablado con Lionheart, han hablado con WWC Florida para que cuando hagan eventos no macheen el mismo día. Si tú vas hasta tal día, el otro está tal día, el otro está tal día, cada cierto tiempo, que cuando se dan las luchas, pues no haya conflicto de interés. Y ellos hablaron con los dueños de cada compañía y hay esa línea de paz con todas, que no es que vamos a quitarte luchadores, o te vamos a invadir terreno, o te vamos a tirar la mala, o sea, aquí vamos a trabajar en conjunto. Oye, pero Héctor, una pregunta, tú no trabajaste, a lo mejor estoy equivocado, me corrige. ¿Tú no trabajaste o trabajas también en el área de Atlanta? Estaba trabajando con Promociones Nesa, ajá, pero llevo tiempo que no voy allá arriba porque ahora mismo ellos están llevando muchos luchadores boricuas que están aquí en Florida, están trabajando allá y yo pues trabajaba pues con otras personas que ya no están allí y dejé de trabajar con ellos, que estoy disponible, que ellos saben mi número. Y como te digo, ahora mismo estoy concentrado entre aquí y Puerto Rico. En Puerto Rico, pues voy a trabajar pronto, ahora en agosto, voy a trabajar en Isabela Wrestling Federation, creo que se llama, una compañía que va a cumplir su aniversario. Okay. Y van a hacer su evento y voy a estar allá. Me invitaron, voy a trabajar de calidad de árbitro hasta el momento, y si no quieren de árbitro me voy de presentador, porque ya yo estoy allí, de las dos, cualquiera algo. Y entonces, pero ACW es una compañía, como te dije, que viene pronto. Hoy día pues ya tiene una base de luchadores que no los han sacado todavía los nombres, solamente Oso Turco, que es oficialmente ya el primer contratado. Tremenda persona, el que no conoce a Oso Turco, otro puertorriqueño pegándola en todos lados, ha luchado con nosotros en Chicago, trabaja en el área de Wisconsin, creo que es. Creo que sí. Trabaja por allá, tremendo luchador, muy talentoso y bien humilde, muy tremenda persona. Y van a seguir saliendo nombres próximamente, porque cuando venga ACW, pues queremos hacer algo diferente, no con los mismos luchadores ya locales de aquí, obviamente van a haber uno que otro. Claro. Porque esto, tú sabes cómo corre este negocio, pero es algo refrescante y lo que está cumpliendo, lo prometido, lo está cumpliendo poco a poco. O sea, ellos prometieron que iban a hablar con los dueños de las diferentes compañías, lo hicieron, ellos saben que están claros, tanto con Lionheart, con WWC, con las otras pues no sé si han hablado, pero están llevando la fiesta en paz y traer un producto fresco, algo diferente, porque no todo el tiempo es lo mismo. O sea, no es como los mismos luchadores aquí, acá, sino traer otras personas, otros personajes. Claro. Y se va a trabajar para eso. Y como te digo, yo no trabajo con todo el mundo, yo trabajo con los que son. O sea, WWC en su momento dado, IWA en su momento dado, con César Valga en su momento dado. O sea, no es que me fui con aquel o con la otra indie, o con la otra indie, o con la otra indie, o trabajo. O sea, yo trabajo por calendario, porque me llame, yo trabajo. Trato de dar el 100% de lo que yo hago, de lo que sé, y ayudo al talento que esté, sea rudo, sea técnico, sea un árbitro, sea un anunciador, porque todas las etapas las he corrido y me gusta que las cosas se hacen bien o no se hacen. Claro. Y pues tengo muchas amistades que me piden consejos. Yo no soy el mejor, pero me paseo entre ellos. Y mucha gente piensa que porque, ¿qué va a saber Héctor de lucha libre si él nunca se trepó a luchar? Y no pueden estar más equivocados. Tú no tienes que estar en el ring cogiendo cantazos para aprender de psicología, para aprender de cómo decir una historia y así por el estilo. Al contrario, después que entiendas que te gusta estudiar el negocio, o sea, tú puedes aprenderle a cualquier persona. Hay muchachos que son nuevos, que entienden mucho más del negocio, que hay gente que lleva 20 y 25 años. No, sí, pero yo, como te digo, yo no me la he hecho de que yo soy el mejor. Yo simplemente de lo que he visto, de lo que he aprendido, de lo que escucho, lo pongo en práctica y enseño a la gente a trabajar, porque es como dijimos ahorita, el hecho de que la gente te abuchea no es porque tú hiciste un trabajo malo, es porque tú estás haciendo el trabajo bien. Si la gente te aplaude, es porque estás haciendo el trabajo bien. Cuando la gente se queda así y no entiende lo que está pasando, ahí está el problema. Ahí está el problema, definitivamente. Bueno, Héctor, te quiero agradecer por tu tiempo y por tomarte el tiempo de estar con nosotros y podamos recordar un poquito el pasado. En verdad, lo disfruté un montón, porque vuelvo y te digo, yo bien agradecido contigo, no tan solo por lo que hiciste por mí y mi carrera, sino por mi escuela, por lo que veo, por toda la gente que me enviaste y por todo lo que estás haciendo por los muchachos hoy en día, porque yo sé y doy fe de que es así. Siempre que nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo. Siempre el aprecio siempre ha sido el mismo y por eso estoy bien agradecido. Antes de irme y antes de que mencione mis auspiciadores, porque no me puedo ir sin mencionarlo, quiero que le digas a la gente tus redes sociales cuando te pueden conseguir si te quieren de árbitro, de anunciador, de productor, de todo lo que te pidan, tú le haces. Bueno, me pueden conseguir a través de Facebook, Instagram, TikTok, tengo TikTok también, a través de Héctor Meléndez Trueno. Usted me localiza ahí de las diferentes plataformas y estamos siempre a la orden. Si entras a mi TikTok te vas a divertir mucho porque es básicamente de mi trabajo lo que se hace ahí en TikTok y la gente le gusta. Estoy aprendiendo a hacer videos. Y editando también, ahora vuelvo y te digo, sí, o sea, sí, de productor, de anunciador, o sea, grabando voces para promociones, de todo, o sea, lo que te falta es que te pongas de escritor. Hacer no tanto. Yo respeto mucho eso. Aquí yo respeto mucho. Polifacético. Entonces, nada, ahí estamos siempre a la orden. Pronto estaré en Puerto Rico en IWF. También voy a estar en Puerto Rico haciendo un car show con un amigo mío en Guaynabo, en el pabellón. Mario Quijote Morales, como decían antes. Es un car show con lucha libre. El car show obviamente es afuera en el estacionamiento y la lucha es adentro. Pronto pondré la promoción también en mis páginas con Noel González, que es el productor, dueño y jefe de todo eso, que llevo con él trabajando como 2 años o 3 años ya casi, y nos va bien. Estamos aquí a la orden y pronto puede que haya un comeback ya nuevamente a vivir a Puerto Rico, porque ya son muchos años aquí, son prácticamente 15 años aquí. La isla te llama. Sí, mano, ya hay cosas que me gustan, otras que no me gustan tanto, pero aquí la vida es cara. Tú sabes que aquí yo tengo un full-time, tengo 4 part-time para poder sobrevivir aquí. Gracias a Dios que terminé mi pensión, no tengo pensiones. Parece que quieres mirar ahora a Puerto Rico. Y entonces, pero vamos a ver, yo me gustaría regresar, establecerme otra vez en Puerto Rico y dar lo último que me queda próximamente en Puerto Rico y retirarme ya de la lucha, porque ya hay gente nueva que yo sé que la hace mejor que yo. Yo no me creo mejor que nadie, pero siempre me gusta ayudar y me gusta que echen para adelante y no que hagan una copia, sino que hagan algo diferente. Claro. Para que la gente encaje con ellos y sean reconocidos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, para los fanáticos en mis redes sociales, Ricky Cruz STL en todas las diferentes redes sociales, en Facebook, en TikTok, en X, antes conocido como Twitter, en Instagram, en todos son las mismas, Ricky Cruz STL. También vamos a hablar de nuestros auspiciadores porque no me los puedo olvidar. Nilsaida, Simple Creation y sus Limber tropicales tiene, Héctor, tiene Limber de todo. Ella dice que son Limber tropicales, pero tiene de Oreo, tiene de vainilla, tiene de coco, de guayaba, de cuánta cosa te puedes imaginar, de cuánto invento y sabores hay, los puedes adquirir con Limber tropicales de Inside Sportification. Mis camisas, estoy loco por mostrarlas, pero siempre que llego de donde estoy entrenando, no me voy a poner una camisa de esa porque están demasiado bonitas para sudarlas todas. So, MV Market Online Store, hacen camisas, gorras, tumblers, banners, jacket, todo lo que tú puedas imaginar, todo lo que quieras promocionar, esta gente lo prepara, tremenda calidad. El que me conoce sabe que yo soy changuito para las cosas, para la mercancía, para los uniformes, para mis botas, para todas esas cosas. Yo soy, o sea, tiene que ser de calidad. Y esta gente hace tremendo trabajo de calidad. Así que si están interesados en mis camisas, en las camisas del Congreso de los Rudos o de Wrestling Attitude TV, esta gente te las prepara y te las envía. Mira, rapidito, mis camisas las están haciendo en dry fit, que son, te digo, calidad. Así que esos son los auspiciadores que nos ayudan a seguir haciendo nuestros programas. Héctor, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, te lo agradezco un montón. Sabes que aquí siempre a la orden para lo que sea, cuando quieras promocionar tus eventos y a la gente que estás ayudando, más que tienes las puertas abiertas, lo sabes, conmigo y con Wrestling Attitude TV, con toda la plataforma, te damos la mano en lo que necesites, siempre a la orden, brother, muchas gracias. Y ustedes, estoy a la orden, ya que me quieren llevar a Chicago a arbitrar, a presentar, obviamente a presentar me gustaría más para que la gente escuche, ¿verdad? Sí, que... no, definitivo, me llenaría de orgullo poder decir deja que escuches a este tipo mencionar el nombre mío. Definitivo que sí. Definitivo pero que sí. Pero nada, nos mantenemos en contacto. Uno, como tú dijiste, uno nunca sabe. A lo mejor se da esa lucha con Chiqui y podemos hacer que nos presentes a los dos. Eso es así, hoy aquí, mañana allá, otro día en otro lado, pero siempre nos encontramos. En la lucha libre el mundo es chiquitito. Eso es así. Bueno, mi gente, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí en De Cara a Cruz. Nos vemos en el próximo episodio. Sigan apoyando la plataforma, Wrestling Attitude TV, todas las semanas con nuevo contenido. Y vamos a ver quién podemos traer en el próximo. ¿Quién tú crees que debemos traer el próximo episodio? Yo no sé, ya, o sea, es que tengo dos o tres en mente. La gente me está pidiendo a Diabólico. Puedes traerte a Diabólico o puedes traerte también a Rubén un día y habla con Rubén. Definitivamente, pero entonces va a querer hablar del estilismo y toda esa vaina y ahí no sé qué le voy a decir porque yo no sé nada de eso. O sea, le doy gracias a Dios que todavía tengo pelo. Dale gracias a Dios porque hay otros como yo que se nos está cayendo y estamos gordos. No, yo sé, pero pues, vamos a ver. Pero no es mala idea, así le damos un poquito de más exposición al muchacho para que siga echando para adelante. Digo que sí. Claro que sí, y cuando empiece... Y cuando tengas una lista más... la lista de los talentos que vayan a usar o el mismo promotor o el que quiera hacer los programas de la nueva empresa, nos deja saber y con gusto lo invitamos para que hable de sus proyectos. Claro que sí, se llama Will Quiles y próximamente ya las redes sociales están empezando a coger auge. Lo puedes conseguir en Facebook, en Instagram como All Combat Wrestling ACW, así que están todos invitados, entren a las redes y van a ver las cosas nuevas que se van a poner día por día. Ya confirmamos a Oso Turco y próximamente vienen más luchadores confirmados para esta primera cartelera donde sé que vamos a dar de qué hablar y vamos a callar boca porque hay muchos que están hablando por las redes, pero solamente el que está, el cocinero que venía a la olla sabe lo que hay adentro. Definitivo que sí. Bueno, muchas bendiciones a todos y nos vemos en el próximo episodio. Dios los cuide siempre.